Sí, es un género nuevo, pero aquí en Lima ya se viene con fuerza hace unos 3 años y está en un muy buen momento. Creo que acá en Lima la gente lo está tomando más en cuenta y está creciendo más. De hecho, en Lima es el punto ahorita del Tropical Gangsta. En realidad el Tropical Bass es muy variado, ¿no? Se agarra de un montón de cosas. Nosotros en particular nos agarramos bastante de la cumbia y del soft bass africano. Para nosotros se trata de una cosa global. Cuando fue máximo boom de repente de la música electrónica aquí, como muchos géneros llegó a saturar y algunos decidimos explorar un poco más, ¿no? Y buscando nuestras raíces, nuestra identidad, y encontramos en la cumbia un nicho, ¿no?, en donde empezar a trabajar. Creo que nunca hay un tope, porque siempre se pueden ir incluyendo nuevos ritmos, nuevas melodías. A otros niveles, ¿no? Mezclar con otras cosas, porque los chicos que le hacen también no solamente han escuchado cumbia, es como una nueva generación de músicos.